Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser picar nuestras patatas aquí. Ya veis que tengo cuatro, tengo más picadas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que con poca cantidad, pues saquemos más. Es decir, si compramos 10 kilos y los dividimos en dos, es como si plantaríamos 20 kilos. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Cuando cogemos la patata, por aquí vemos estas cositas, que son los ojos, que es luego por donde la patata va a brotar. Y ya vemos que tiene unos cuantos. ¿Qué es lo que hago yo? Pues cada trozo de patata intento que tenga dos ojos. Así que por ejemplo, si yo divido este así, tendría dos ojos. Lo podemos hacer. Aunque quede grande no importa, porque va a tener dos ojos. Entonces este nos vale. Y este que tiene varios, pues lo podríamos hacer, dividir así y tendríamos dos y otro que se quede con más. Y no pasa nada, porque aunque el trozo sea pequeño, os aseguro que va a brotar. Y así ya veis que tenemos aquí dos ojos y aquí aunque quede tres, no pasa nada. En algunas como esta, cuesta verlo, porque aquí ya veis que casi no se aprecian. Aquí tenemos otro y por aquí ya no tenemos más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta hacemos así, la dividimos en dos y así ya vemos que aquí tiene un ojito, aquí tiene otro ojito y aquí tiene esta por aquí y tiene otro por aquí. Estas, aunque tengan así esto negro, no pasa nada, pero si está muy muy negro, es mejor tirarla. Bien, pues aquí ya veis que de cada patata hemos sacado entre 3 y 4 trozos, con lo cual nos saldrán entre 3 y 4 veces más pies, que luego explico lo que es, de cada patata. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo más importante, vamos a coger nuestra máquina y nos vamos a la huerta. Veréis qué rápido. Bueno, ya veis qué rápido hemos llegado. ¿Qué he hecho yo? A ver, eso lo podemos hacer a ojo, pero yo lo que he hecho es medir, y este va a ser el primer surco, y lo que he hecho es la barra, la he pisado para que me haga marca y ya está. Yo es que me gusta que salgan las cosas más o menos rectas, y entonces va a ser el primer surco, lo vamos a poner aquí y ahora vais a ver cómo se hace, que es, aunque lo dejaré por aquí a la derecha, ya veis que es muy sencillo, porque con la motoazada el año pasado lo hicimos muy bien, aunque este año lo voy a hacer un poco distinto. Una vez que ya tenemos la máquina en posición de ataque, lo que vamos a hacer es lo que os he comentado. Sencillamente es como el año pasado. Pasaremos por aquí, pero vamos a hacer un surco menos profundo. Sencillamente casi testimonial, para que se vea lo que es un poquito la patata metida y luego como vamos a tapar, ella misma ya se quedará más profunda. Para que no se queden tan hondas como el año pasado, que si os acordáis luego me costaba bastante sacarlas. Así que venga, vamos a empezar con la faena. A ver, lo voy a explicar rápidamente para los que no hayan visto el vídeo anterior. Aquí, al haber hecho surco con la máquina, ahora a la par, voy a pasar haciendo otro. ¿Qué es lo que conseguimos luego? Pues que tengamos un valle, otro valle, otro valle, para que me entendáis, y la patata va a ir ahí dentro. Y luego, donde esté el caballón hecho, va a ser el que va a tapar la patata, y con eso ya tenemos el caballón definitivo para las patatas. Yo ahora voy a hacer unos cuantos surcos y os lo explico el siguiente paso. Ya los surcos de las patatas, lo que vamos a hacer lo primero es echarle nuestro insecticida granulado, que vamos, lo podemos llevar en el saco, pero yo lo que hago es, como lo que llaman la mayoría, haremos, creo yo, lo echamos así y lo vamos a ir echando en el surco poco a poco, así para que los bichillos del suelo no nos ataquen a nuestras bonitas patatas. Bien, una vez que hemos echado el insecticida granulado o alfilerillo, lo que vamos a hacer va a ser plantar nuestras patatas, porque antes he dicho que son los pies
Pues muy sencillo, porque la distancia, más o menos, la distancia en la que se plantan es un pie. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo lo que es el trozo de patata, piso el de atrás y la distancia a la que pongo el siguiente es pues la punta de mi pie. Es así de fácil. Los piso. La vez en contacto con la tierra, pongo plantones, piso, más o menos los pongo en los talones y en las puntas pongo el siguiente. Los piso, pongo los plantones y los piso, y así sucesivamente. Una vez habiendo plantado todas las patatas, lo que voy a hacer va a ser echar un abano de abono, así un poco a voleo, para que ya la planta tenga cerca el abono y no tenga necesidad de estresarse tanto como para cogerlo. Luego ya cuando sea más grande le echaré otra mano para que tengan ya en la propia tierra, pero si no es necesario no lo haré. Depende cómo vaya el crecimiento. Ya sabéis que esto de la agricultura es depende de todo. Así que venga, echamos la mano de abono, tapamos caballones y trabajo finalizado. Bien, para tapar a nuestras patatas lo que vamos a hacer va a ser pasar con la máquina donde está este caballón y entonces lo que va a hacer va a ser taparnos la mitad de este surco y la otra mitad del otro. Entonces cuando pasemos por el siguiente, este se nos va a quedar un caballón completo como está aquí, pero cambiado, no sé si me he explicado, pero vamos, que ahora os lo enseño que os vais a enterar mejor. Y este último, por supuesto, como este va a tener este medio, habrá que pasar por aquí y terminarlo, completarlo. Aquí tenemos el resultado final. ¿Qué os parece? Hombre, igual porque son mías, pero para mí ha quedado bastante guapas. Ya solo queda que empiecen a brotar, que salgan. Y cuando salgan, pues ya con el otro invento que tengo, daré los surcos y volver a hacer caballón. Y aquí tenemos los árboles que todavía siguen parados. Bueno, aquí le he dado un poco con la motazada para dejarlos limpios, que había un poco de hierba. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros, daros una vuelta por el canal, que habrá algún vídeo que os sirva, y si no, dejadme ideas en los comentarios, dudas, sugerencias y demás. Y como siempre os digo, pasadlo bien, hasta pronto, chao.